咁我未做完嘢咁啊點啊？咁所以咧就即係好似搭的士咁樣嘅啫，即係你唔一定要坐我就坐邊度？係咯就，所以好多咧就唔識咧就包船嗰啲咧就去幾耐，全部由佢定，但我有做嘢揾我去，我請你喎，唔係你請我。佢而家凌總嚟就咁啦，就包只船。不點解之後入去佢原來叫我約方丈，同我約咗啦。佢話行到門口個船家話要走啊。啊，謝謝啊。真係要執埋。即係因為碼頭整到亂曬，翻搞亂。如果以前咧就你中意坐邊只，一間要點解買票，即係等兩百兩處。大伯，坐啦，坐啦。啊，我們買啦，要的準備上船了啊。啊！師傅紅，bueno, nos encontramos desembarcando en el templo de Fei Long. La verdad que se siente que es un sitio especial, integrado perfectamente en la naturaleza. Fijaos qué imagen, cómo se integra en una naturaleza inmensa, salvaje.
Estamos hablando de 1500 años de antigüedad. Fun, cuéntanos algo del templo. ¿Por qué crees que este es un sitio especial? Bueno, cuando Bodhidharma viene de la India, el primer lugar que llega fue aquí, el templo Feilong, y había quedado aquí un tiempo y dejaba ciertas como enseñanzas de lo que... Exacto, eso, creo que muy poca gente sabe eso, que Bodhidharma fue el primer sitio donde llegó aquí. Ese templo y también el templo de Shaolin tiene una relación muy estrecha, porque ambos fue que Bodhidharma estuvo. Y aquí como es un lugar que alrededor de agua y se considera que es un lugar muy bueno en lo que es Feng Shui, ¿verdad? Sí. Me imagino que en aquella época, cuando Bodhidharma llegó aquí, ¿verdad? Sí. Como lo vea, lo que alrededor, que es un lugar como muy especial, por eso fue que quedaba un tiempo, ¿verdad? Sí. Y aquí fue que lo que enseñaba lo que es... ciertas cosas así como de Buda, ¿verdad? En la enseñanza. Y por eso se considera que es como si fuera un templo de Shaolin, pero del sur de China. Ok, sí. Comprendo. Sí. Pero no es el templo al que todo el mundo se refiere, el templo de Shaolin del sur, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez de eso, ¿no? Es distinto. Es distinto, es una historia distinta, ¿vale? Sí, eso es un poco lo que hemos hablado de ser. Bueno, una cosa curiosa es eso que me parece, que fue el primer sitio que Bodhidharma estuvo un tiempo al llegar desde la India. Es algo que yo no conocía y la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Luego, como dice mi querido Fun, es un sitio muy especial. Está rodeada de agua, los chinos creen que tiene muy buen Feng Shui, que es un tema interesante. Oscar. Yinchun. Welcome to China. Thank you so much. La verdad que, cierto o no, se siente buena energía, se siente un sitio especial, muy especial. Una integración absoluta en la naturaleza, pero de un modo perfecto, no invasivo. Todo está en su lugar, como tiene que estar. Allá al fondo nos espera Sifu Tam, investigador oficial de la historia del Kung Fu en el sur de China. Probablemente la persona que más sabe sobre el Kung Fu sureño que en la actualidad. Y una de las personas para mí más importantes y más interesantes en mi estudio y mi investigación sobre las artes marciales del sur de China. Sin él no sería posible. Very special place. No doubt.
Cam Si Bu. Wow.